Prepárense para escuchar una reflexión para nada complaciente en el caso de Esmeralda Ricci y el profesor de matemática. Pero no por ser, totalmente opuesta a la narrativa o, imperante, deja de tener veracidad. No. Miren, escuché la nota de audio, no de la muchacha, sino de los padres, varias veces. La de ella no la escuché ya por razones que expliqué en otro capítulo. Y me quedó claro que ellos eran el tipo de padres liberales. Los padres liberales tienden a no infundir temor en sus hijos. No los crían sobre la base del crimen o más bien del premio castigo. Y, por lo tanto, los hijos no tienden a tener al vuelo temor de esos padres. Esto se comprueba cuando en la propia narrativa del padre, la amiga le habla de que ella solo se tomó una cervecita. Él no se altera con eso. No cualquier padre lo cogería variado cuando le dicen que su hija de 16 años se tomó una cerveza. Pero también le habla de la playa. No cualquier padre dejaría que su hija, aunque sea de 16 años, se vaya a la playa con la amiga o con una figura masculina, porque aunque no se le diga sobre esa figura, el padre va a inferir que fueron a la playa las amigas y amigos. Y ahí hay muchos que tienden a ser recelosos, suspicaces con eso. Pero en la propia narrativa de él, se deja ver que eso él lo asumió como algo natural y lo asumió como algo orgánico porque ya era algo en lo cual él le permitía recrearse a su hija. Por lo tanto, no fue sobre la base del temor a ellos que ella le ocultó su condición de salud. Me refiero, obviamente, a su paso de adolescente a madre, inesperadamente. No fue por temor a ellos, pero aún así decidió ocultarlo. Entonces, despejado eso, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la figura del profesor de matemática. Y aquí aclaro que esto no es para darle responsabilidad alguna a ella. No. Porque con toda seguridad, él en su rol de profesor de matemática, en su condición de mayor de edad, él era la persona que en todo momento estaba llamada a tener la directriz en esto. Por lo tanto, la decisión que se tomó se le endilga directamente a él. Pero aún así, tenemos que hacer la siguiente precisión: más real que nominal. Señores, es cierto que de cara a la ley, la interacción en términos íntimos de un mayor con una persona que esté en el espectro de menoría de edad se considera como un ultraje. Nosotros, en términos prácticos, consideramos un ultraje cuando hay una imposición y cuando hay una persona que se niega y la otra se le impone. Eso para nosotros es un ultraje. Pero en el caso legal, ultraje es simple y llanamente que el adulto esté con una persona que entre en rango de menoría de edad, no importa si esa persona menor le ha dado consentimiento. Porque la ley aquí actúa guiada bajo la premisa de que el menor no tiene el desarrollo intelectual, el desarrollo cognitivo, el grado de experiencia que le permita sopesar las consecuencias de esas acciones. Por lo tanto, se le exime de responsabilidad, pero la responsabilidad de la cual él o ella queda eximido se le carga directamente al mayor actuante. Eso es lo que pasó aquí. Ahora, vámonos a lo real. Ella tenía un grado de consentimiento de cara a. Entonces, cuando se da la noticia, viene el temor. ¿Pero de quién? Bueno, el temor de él. ¿A qué? Bueno, a que sobre la base del marco legal, ahora el que
pudiera quedar, digamos, en problemas serios. Oigan, oigan esto, qué ironía, ¿eh? El problema no lo tiene ella, que tiene que hacerse cargo de la criatura, no. El problema lo tengo yo, que puedo caer preso. Ese fue el temor que operó para tratar de esconder esto. El temor a que él cayera preso. Con toda seguridad, esa fue la premisa. Ese fue el argumento con el cual él la manipuló para llevarla a hacer lo que ya ustedes conocen. Voy a caer preso. Tú no quieres que yo caiga preso. Con eso fue que él la manipuló. Ahora bien, yo sé que esto puede quizás superficialmente darle responsabilidad a ella. Yo digo no. La responsabilidad, yo estoy claro en eso, la tiene él. Porque él es el mayor de edad en este caso. Y sigo atado a mi postura de que aquí lo que falló fue el deber moral. Porque usted no puede ahora ponerle el freno legal a los padres, a la niña y al profesor de matemática, cuando en este país los grandes problemas se resuelven al margen de lo legal. En los negocios, en lo, digamos, en lo político y en lo cotidiano, aquí los grandes problemas se resuelven de espalda a la ley. Por lo tanto, si hubiese llamado, o si se hubiese atendido más bien al deber moral, él iba, le daba la cara a los padres, se enfrentaba al show, al drama, un drama, un show que quedaba resuelto en el momento mismo que ese niño nacía. Y por más que usted me diga a mí, en la práctica, todo el mundo iba a estar sin cargo de conciencia y esa muchacha viva. Seamos prácticos. También se dice que hubo un fallo en la educación íntima y que este caso sirve como ejemplo, como precedente para acelerar la educación íntima en nuestros niños y niñas en los colegios. Eso es una falacia por dos razones. Número uno, ya había en la ecuación un elemento que tiene formación en educación íntima, ya sea en su condición de profesor de matemática, ya sea en su simple condición de mayor de edad, ya sea por fogueo, ya sea por experiencia, ya sea porque actualmente estaba activo en esos menesteres. Ya había en la ecuación un elemento que tenía esa formación íntima que se está pidiendo ahora que debió tener la niña. Lo segundo es que la formación íntima que se está enseñando actualmente en nuestros colegios y escuelas es una formación íntima que tiene que ver con adoctrinamiento y que paradójicamente no le enseña absolutamente nada al niño o la niña de esos procesos biológicos que dan al traste con la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Una vida no deseada, inesperada, el trauma, el drama, etc. La educación íntima que se enseña actualmente, repito, es una educación que no tiene que ver absolutamente nada con eso. No se le enseña la fisiología de las partes privadas del cuerpo humano a nuestros niños. Y eso fue lo que pasó aquí. Lo que se está enseñando es que mi niño, si mañana lo decide, puede cambiar de noción de identidad, ya ustedes saben, ¿no? Y si mañana ocurre eso, al niño lo están adiestrando para que asuma eso como algo natural y que yo tengo que aceptarlo sí o sí, sin ton ni son. Esa es la educación íntima que se le está enseñando a nuestros niños. Abra los ojos. No es un asunto de para qué sirven, qué hacen, cómo operan biológicamente sus partes íntimas. No, no es eso. Al contrario, se les está enseñando a asumir que eso es algo cultural y que como es cultural, yo lo puedo cambiar. Así que ese tiro no va por ahí. Por las dos razones que he explicado, es una falacia decir ahora que este drama se debió a una carencia, a una falencia, a una falta de educación íntima.
Y en todo caso, bueno, ya no quiero seguir ahondando en esto. Pero ella, en síntesis, lo que hizo, no lo hizo por temor a sus padres. Eran padres liberales. Lo hizo porque la otra parte le vendió que él podía caer preso y con eso la manipuló. Y digo manipuló porque, caramba, ella a sus 16 años podía sentirse inteligente, podía sentirse que estaba pasando por un proceso de emancipación y de libertad. Pero aún así no es verdad que esa muchacha iba a tener un nivel de discernimiento tal que le iba a permitir sopesar todo cuanto le plantease. Por lo tanto, es claro que ella estaba en una situación de, digamos, eso tiene un término, ¿no? Pero estaba en una situación desventajosa. Voy a dejarlo ahí, desventajosa de cara a él. Este comentario, esta reflexión, sé perfectamente que no es complaciente. No he querido aún así venderla a ella como copartícipe de, porque me queda claro, en todo caso, que fue él quien debió operar en todo sentido correctamente. Le falló a ella, se falló a sí mismo, le falló a su familia, porque si él es profesor de matemática, ahí hay algo de inducción de su padre o de su madre. Por el simple hecho de ser profesor de matemática, yo infiero que ese muchacho viene de una familia decente. Ahí también tenemos un drama. No conocemos al padre, a la madre, a los hermanos de ese muchacho, pero ahí también tenemos otro drama. Por el hecho de no obedecer al deber moral. Recordarles que la Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, amén de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lotedón, solo invirtiendo 20 pesos y pegando 4 números en el Agarra 4 de Lotedón, para que te lleves 25 millones de pesos con el Agarra 4, ¿eh? Agarra 4 de Lotedón. Apartamento en los Altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, 2 habitaciones, 2 baños, 2 parqueos, sala de estar, calentador de agua, 2 aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.